Del mismo. Para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a don Víctor González. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches, Jesús Ángel. Víctor, esta semana, el pasado jueves, iniciasteis ya una querella criminal para saber la verdad de todo lo que ha pasado en el caso Ábalos de Cid Rodríguez, ¿no? Bueno, ha sido hoy mismo, hoy por la mañana, cuando hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía para que inicie las investigaciones. La semana pasada, Vox destapó esta visita o esta al aeropuerto por parte del ministro Ábalos y el miércoles registramos una batería de preguntas en el Congreso dirigidas al ministro para que respondiera, ¿no?, sobre estos hechos. El jueves por la tarde salió en prensa, se filtró en prensa y un artículo muy bueno donde, bueno, pues explicaban todas las irregularidades que habían ocurrido y el resto de formaciones políticas se sumaron a la iniciativa que nosotros ya habíamos iniciado pues más de 24 horas antes. Hoy por la mañana hemos dado un paso más porque ante las distintas contradicciones, versiones que ha ido dando el ministro y el gobierno, pues lo que está claro es que no está nada claro qué hacía el ministro Ábalos. Y por eso Marta Castro, la vicesecretaria nacional jurídica, junto conmigo, ha registrado esta mañana ante la Fiscalía instando a que se investigue, ¿no? Queremos ver, como muy bien has dicho tú, qué salen esas cámaras, queremos que vengan los responsables que estuvieron ahí de la policía, queremos que venga el ministro, que se le pregunte al ministro qué habló, de qué habló y por qué fue, si fue por iniciativa suya, si eso es verdad, o recibió instrucciones de otras personas. Y la verdad es que lo que queremos, y los españoles, queremos de hecho saber qué es lo que ha pasado. Queremos claridad. Nosotros vamos a seguir preguntando por qué, quién autorizó a que ese vuelo despegara de Venezuela, Jesús Ángel, y que utilizase el espacio aéreo español, que hiciese tránsito en nuestro aeropuerto. ¿Quién es el ministro Ábalos, ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, para ir al aeropuerto y decirle a la vicepresidenta del Gobierno narcoterrorista de Maduro y darle instrucciones o hablar con ella en nombre del Gobierno de España? ¿Quién le ha dado instrucciones al señor Ábalos para poderse dirigir a la ministra? Y si es verdad que había un dispositivo de más de 20 agentes preparado para detenerla y que por instrucciones dadas por el ministro y las personas que parece ser la acompañaban, fue cancelado. No sabemos si esto es así, Víctor, o no, pero lo que sí Víctor, queremos es saber qué es lo que ha pasado. Víctor, en tu opinión, según la jerarquía del Gobierno de España, ¿quién habría presuntamente dando la orden para que Delcy Rodríguez no hubiera sido deportada, para que se borrara del listado de la policía su causa y para que la dejaran pasar a una zona VIP sin identificarse? En tu opinión, por jerarquía, ¿tú crees que ha sido Ábalos o es alguien más arriba? Bueno, lo que está claro es que el ministro de Agenda Urbana no es el ministro competente de la materia. Estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Yo creo que o el ministro de Interior o la ministra de Asuntos Exteriores o el ministro de Justicia, ¿no? Por decir algo, te digo Justicia porque esta señora está investigada por la vía penal en el juzgado 41 de Madrid por retraer fondos de manera ilícita de PDVSA para beneficio propio. Pues, Víctor, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo y seguiremos hablando de este tema que seguramente que va a recorrer muchísimos...